Hola chicos, yo soy Heiditer y estas son mis preguntas del tag de la infancia para Mark. Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos al tag de la infancia. La señora Heiditer me ha hecho una propuesta y es que, bueno, pues me ha hecho unas preguntas y tengo que responderlas. Son de carácter un poco personal, ¿no? Tienen que ver con la infancia. Así que nada, vamos a escuchar las preguntas que nos tiene preparadas y a responderlas. Y así me conocéis un poquito, vamos a ello. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? Pues yo nací un 12 de diciembre de 1992. El 12 de diciembre de 1992 empecé ya a dar por culo, por así decirlo. Vamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos la peor travesura que hiciste. La peor travesura que hice. La peor travesura que hice fue una vez que mi madre me dijo que vino con el pan y tenía a mi hermana chiquitita y mi madre me dijo: no entres a la cocina a coger pan. Y yo, pues bueno, cuando se fue, lo primero que hice fue entrar a la cocina a coger pan y mi hermana me seguía a gatas, con lo cual yo no la oí. Fui a coger pan y al cerrar la puerta vi que la puerta no cerraba y decía: ¡hostia! ¡No cierra la puerta! Resulta que mi hermana tenía metido el dedo en lo que es la puerta donde está la manisa, no, al otro extremo, donde están los engranajes de la puerta, tenía el dedo metido y yo intentando cerrar. Bueno, nos fuimos al hospital, mi madre me metió un dedo en el ojo al echarme la bronca, íbamos a ir uno al hospital pero fuimos dos, madre mía, fue, vamos, un caos, ¿no? Un caos. Y esa fue la anécdota, la travesura más grande que yo recuerdo. Es la única que recuerdo así, tan grande. Vamos con la siguiente pregunta, esto me está haciendo mucha gracia, ¿eh? ¿Eras un niño llorón? ¿Eras un niño llorón? Tengo que reconocer que sí, si no quería algo, me salía algo mal, me ponía a llorar. Me acuerdo una vez que estaba intentando escribir una letra, no me acuerdo si era la R, la J, no me acuerdo cuál, y resulta que no me salía la letra. Y de repente, pues bueno, pues me cogí una llorera de la hostia. Es que acababa de llorar cuando me dolía la cabeza. Mi madre me decía: ya te cansarás de llorar. Y nada, cuando me dolía un montón la cabeza, al final decía: bueno, ya paro de llorar, que no consigo nada, se ha acabado ya, ya está bien de llorar. Vamos con la siguiente. ¿Recuerdas quién era tu mejor amigo de la infancia? Mi mejor amigo de la infancia realmente no lo recuerdo. Mi madre me ha dicho que se llamaba no sé qué Gasulla o algo así. No me acuerdo, pero realmente, bueno, realmente no. No me acuerdo de mi amigo de la infancia. No puedo decir nada más porque no me acuerdo. Así que no me acuerdo de mi amigo de la infancia. Pero vamos con otra pregunta que me está gustando esto, ¿eh? Le estoy cogiendo el truquito esto a hacer de videoblogs. Está bastante bien, ¿eh? ¿Cuál era tu juego favorito? Mi juego favorito. Mi juego favorito en la PlayStation, tengo que reconocer, ahora me ha dado por Harry Potter. Era Harry Potter. Mi juego favorito era Harry Potter. Mi madre me compró Harry Potter y la cámara secreta y la verdad es que estuve pasándome el juego no sé cuánto tiempo, pero vamos, es que fue una pasada. Y ya está, no recuerdo así ninguno más de pequeñito así que me gustara más. Había uno que era el Mario Bros, pero siempre que jugaba rompía las Game Boys y no podía jugar. Mi madre al final me decía: oye, que no te compro ninguna más, niño, vete a tomar por culo. Así que más si me hacía. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te hiciste pis en la cama? ¿Alguna vez me hice pis en la cama? No recuerdo muy bien si alguna vez, probablemente alguna vez, soñando. Yo tenía muchas pesadillas y mi madre me tenía que venir. Yo me acuerdo que tenía un montón de pesadillas y no paraba de decir: mamá, mamá. Y cuando entraba por la puerta, le decía a mi madre: tengo miedo. Y ya está, y ya está, tengo miedo y ala. Pero sí, alguna vez me habría meado en la cama, seguramente. ¿Cuáles eran tus dibujos favoritos? Bueno, mis dibujos favoritos, creo que en el canal se ve. Mis dibujos favoritos eran Dragon Ball. Dragon Ball para mí ha sido una serie, vamos, que ha marcado historia en mi vida, ¿no? Ha sido la hostia. Para mí, la serie favorita, sin duda, Dragon Ball. Y serie favorita de mayor, Dragon Ball. Y de abuelo, Dragon Ball. Y mis hijos y mis nietos y todo el mundo verá Dragon Ball. Si no, los asesino a todos. ¿Cuál era tu programa favorito de televisión? Mi programa favorito de televisión. A ver, que yo haga memoria de mi programa favorito de televisión, no me acuerdo. O sea, es que, a ver, programa favorito de televisión, no recuerdo, como no fuese Cruz y Raya. Cruz y Raya me gustaba bastante, era como una serie así en plan cómicos. Bueno, podría decirse que eso. No me acuerdo, no me acuerdo.
Dinos cuál era tu juguete favorito. Mi juguete favorito eran los Dragon Ball, los muñecos de Dragon Ball, muñecos de Dragon Ball. Jugar con los muñecos de Dragon Ball era la hostia, me iba al baño, me iba donde fuera y me llevaba los muñecos y me creaba una historia ahí súper guapa. Siempre que veía un muñeco o una figura de Dragon Ball, la tenía que tener. Era así. ¿Recuerdas cuál era el anuncio que más te gustaba, tu anuncio favorito? Mi anuncio favorito era... Creo que mi anuncio favorito era el de... Había un anuncio que vi que era de Michael Jackson anunciando Pepsi. Era la leche. Lo podéis buscar en Google, ¿eh? Michael Jackson anuncio Pepsi o algo así y sale. Es la leche. Es más viejo que yo el anuncio, pero lo vi una vez y me encantó. ¿Cuál era tu película de dibujos favorita? Mi película de dibujos favorita... ¿Qué pregunta, por favor? Si he dicho que me gustaba Dragon Ball. Las películas de Dragon Ball. Pero había una en especial que era la de matar a Slug o algo así de Dragon Ball. Era una ova muy bonita y esa era mi película, por así decirlo, de Dragon Ball. Pues que más me gustaba. Es que justamente me gustaba mucho Dragon Ball y yo soy muy cerrado para las cosas. No veo muchas cosas, con lo cual Dragon Ball y ya está. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál era tu película favorita que no fuese de dibujos? Vale, mi película favorita que no fuese de dibujos era La Máscara. De pequeño La Máscara, me gustaba mucho. La protagonizaba Jim Carrey y era la leche. Me gustaba muchísimo ese actor. ¿Cuál era tu dulce preferido? Los donuts. Los donuts de chocolate. Es que me das un donut de chocolate. Me das un donut de chocolate y me has ganado. Me has ganado, de verdad, me has ganado. ¿Cuál era tu cantante favorito? Bueno, mi cantante favorito, ya lo sabéis, supongo, algunos que me conocéis, Michael Jackson. Michael Jackson is the best for me. Oh yeah. Bueno, va un poco de salseo. ¿A qué edad tuviste tu primera novia? Mi primera novia, no me acuerdo a qué edad la tuve, pero me acuerdo que se llamaba Paula. Iba al colegio y éramos novios, pero de esos que... Hola, ¿quieres ser mi novio? Vale. Y no nos hablábamos en 3 días, pero era mi novia. O sea, no hice nada con ella, obviamente, era muy pequeño, pero... Tener novia, para mí cuando era pequeño era eso. ¡Hey! Tengo novia, ¿cómo se llama? ¿Paula? ¿Habláis? No, no la conozco, pero tengo novia. Y ya está. ¿Eras un chico peleón? No, no era peleón. La verdad es que nunca me he peleado. Alguna vez, a lo mejor, pero no me he peleado. O sea, esto de, te espero que te pego fuera en este que... No me he peleado nunca. ¿Podrías contarnos alguna anécdota con la que te identifiques? ¿Una anécdota con la que me identifique? Una vez... Vosotros sabéis, en las cajas a veces traen goma espuma, de esta blanca, que se puede destrozar. La tiramos a la carretera y la pisó un coche de Guardia Civil. Yo lo vi, me fui corriendo y tuve que ir al ayuntamiento llorando porque creía que me iba a ir a la cárcel. Esta anécdota se identifica conmigo porque soy demasiado inocente, ¿no? Soy demasiado inocente y creo que se nota, así que... es la única anécdota que tengo así que se identifique conmigo, más o menos. Bueno, que yo recuerde. Y por último, pues te toca nominar a alguien. Vale, pues vamos a nominar a alguien. Voy a nominar al señor Galex Wicked, que... Por joderle un poco, voy a nominarle. Te jodes, estás nominado, lo haces, o si no, voy a tu casa y te pego así dos hostias y lo haces a la fuerza. Así que lo vas a hacer. La siguiente nominación va a ser para Ina Jackson, que me cae muy bien. Me cae muy bien y quiero que haga algo de esto así en plan gracioso. Y la siguiente nominación va a ser para el señor... Roberto Jaste. ¡Jastecito! ¡Te ha tocado, Jastecito! ¡Sí, Jastecito, sí! Lo vas a hacer tú también, lo vas a hacer tú también, porque si no, cuando vaya a Valencia, lo que voy a hacer va a ser, no sé, colgarte de un árbol o algo. Vas a hacer el tag, como yo, como todo el mundo, a pringar, te jodes. Y esas son mis nominaciones. Chicos, espero que os haya gustado esta mini sección. Si os gustan más los vlogs, pues puedo algún día traer algún vlog, aunque sean de juegos y demás. Chicos, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!